Bueno, Diego, se vienen las vacaciones y quiero ir a pescar a la costa. ¿Qué me recomendás? ¿Cómo andás, Gaby? Bueno, bienvenidos al local, como decimos siempre. Bueno, ahí vamos a mostrar hoy un poco lo que son las cañas para lanzar en el mar, para pescar de costa, en tres tramos. En este caso, por ejemplo, acá la verde, esta que tenemos acá, es el modelo Dock de Masterfish en 3 metros 90, ¿sí? Tres tramos, 3 metros 90. Todas cañas de grafito, ¿sí? Grafitos bien modernos, y M7, M8, M10, los de alto módulo, que le dan muy buena acción a la caña, son muy livianas y muy potentes. La Cooper en 420, también de Masterfish, excelente caña, ¿sí? Con mango de corcho. Cañas porque lo que tienen de bueno la de tres tramos es que es muy fácil de transportar, la podemos poner en cualquier lado que no ocupan lugar y no tienen la incomodidad que teníamos antes con las varas de uno o de dos tramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Surfish 450, a mí esta caña me encanta, Qué lindo. acción bien, bien rígida, es la Riva Surf en 450, una caña que es excelente, tiene unos pasahilos bárbaros y tiene un precio muy bueno también, porque bueno, hay cañas de este tipo que a veces son muy costosas. En este caso estamos mostrando todos modelos que no son tan caros, son accesibles y de excelente calidad. Después, por ejemplo, algo como para rotativo, tenés así la Storm de Surfish, que viene con el mango de corcholina y viene sin portarril, por ejemplo, para poder ponerlo uno a la medida que quiere. Y en este caso acá es la Omoto BBS, que este es el modelo de surf casting, lo que sería para reel frontal. Viene el modelo para reel rotativo también, pero este caso, por ejemplo, esta caña, si vos notás y ves los pasahilos, es una caña que lo que le podríamos llamar híbrida, ¿sí? Pues no son pasahilos tan grandes, se puede usar tranquilamente con los dos riles, que va a funcionar muy bien. Y tiene la particularidad que el portarril lo aflojamos, ¿sí? Y lo ¿Acomodás? movemos a la distancia que uno quiere, ¿sí? Lo Bueno. puedes subir, bajar, moverlo, según como te quede cómodo, ¿ves? Para Espectacular. arriba o para abajo, según la distancia que tenemos cada uno como para tirar y que nos quede bien cómodo. Muy cómodo. Realmente estaba buenísimo esto, porque muchas veces hay cañas que vienen armadas de una forma y si es una persona por ahí muy grande, le quedan cortas, digamos, entonces por ahí hay que recurrir a desarmarla y armarla de vuelta. Bueno, ahí mostramos algunas opciones, como decíamos, hay un montón de modelos más. Obviamente todos los riles para lanzar que ya los mostramos en otro programa están acá disponibles y todo lo que acompaña a la playa, ¿no? Reposeras, sombrillas, carpas playera, bueno, consulten por todo que acá los vamos a estar para asesorar.